¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal, amigas? Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta transmisión de jueves de transmisión de Omar Nieblas Blog. Llevamos por ahí, si mis cuentas no me fallan, la charla número 117 en estos 2 años pasaditos de esta locura que iniciamos en algún momento. Quiero agradecer a esas personas que están desde un principio con nosotros y que siempre nos han brindado el apoyo. Gracias a los Álamos Café, a Botas San Judas Tadeo, Ciudad Obregón, Sonora y Culiacán, Sinaloa. Por traernos o por estarnos apoyando durante este tiempo. De verdad, muchísimas gracias y por traernos a estos excelentes invitados. Estamos transmitiendo totalmente en vivo desde Ciudad Obregón, Sonora, para el mundo y sus fronteras, desde los estudios de La Chaqueta, Live Stream, donde los invitamos para que en la semana no se pierdan toda la barra de programación que tienen o que tenemos. Los lunes, recuerden que en punto de las 7 de la tarde llega el mejor resumen deportivo del mundo, que es OBR Deportes. También a un punto de las 8:30 llega la diversión y la cura con el señor Goyo Gutiérrez en Atácate. Los martes no se pierdan el mejor programa de comedia que existe en internet, que es La Chaqueta. Y los miércoles acompañen a nuestro amigo Javier Zayas en Ensayando con Javier, con todos sus invitados, su buena música. Y por supuesto, normalmente los jueves ya estamos transmitiendo Omar Nieblas Blog, trayendo estos grandísimos invitados que el día de hoy, por ejemplo, nos acompaña una amiga, una persona que en cuanto le dijimos, ¿quieres asistir? Nos dijo que sí. Igual no teníamos el gusto como todas las personas, pero aquí nos hacemos amigos. Aquí nos hacemos amigos. Quiero presentar con mucho gusto a Claudia Valle. Claudia, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, de verdad, ya has prendido el micro, sí, no te asustes, no te asustes. La gente no va a decir, ¡ey, préndele el micro! No se oye, no. No, muchas gracias, de verdad, y a toda la gente que es parte de tu equipo por invitarme, por acercarme, y quiero dar un agradecimiento también a Fito, que me dijo... Ahí te buscan, tú sabrás. Muchas gracias de verdad a nuestro amigo Fito Ortega, Fito Show, por hacernos el contacto. Y pues aquí estamos. Aquí estamos. Claudia, muchísimas gracias, sí, nuevamente. Gracias. Oye, pues iniciemos con esta charla no tan formal. ¿Verdad? No. En la cual pues queremos conocer un poquito de la persona de Claudia Valle. ¿Quién es y de dónde es? ¿Quién es? Déjale, hola a mi mamá. No, pues mira, Claudia Valle Rivero, es mi nombre completo. Pues es una chica, una mujer que es originaria de aquí, de Obregón, yaquecita. Y bueno, pues soy una mujer que ha tratado de seguir adelante en todos sus proyectos y en todos sus sueños, ¿no? Eso es más importante, que... Hay gente que tenemos sueños y por una cosa o por otra, pues los dejamos ahí, ¿no? Ajá. Y pues yo sí los he correteado, bastante, sí, diría yo. ¿De qué barrio eres? ¿De aquí, de Ciudad Obregón? De aquí, bueno, mucho tiempo viví en la colonia Campestre. Ajá. Y ahorita estoy allá en Casablanca. Ah, puro barrio, sí, Casablanca. Sí, puro barrio. ¡Saludos! Sí. Saludos a toda la gente de Casablanca. ¡Saludos! Sí, no. Y a los de la Campestre también. Sí, y a todos me hubiera quedado más cerca, pero... Y me dijo, ¿por qué no te acercaste? Pues ya. Sí. Oye, Claudia, pues platícanos cómo se inicia tu andar por el tema de la locución y por la parte de la producción. Fíjate que, pues como todos, ¿no? Yo sí, siempre tuve como que definido lo que quería. Ajá. O sea, quería... Desde niña. Sí, pequeña. O sea, sí traemos así como que, ay, quiero ser doctora. Pero ya me entró como en eso de la secundaria. Como que en la secundaria me empecé a definir. Y me acuerdo que dije, yo me llevaba escuchando, ¿no?, las estaciones de radio y decía, yo quiero. ¿Cuál yo te quiero. Gustaba en aquella época? ¿Qué estación escuchabas mucho? Fíjate que yo trabajé en esa empresa. Sí. Trabajé en esa empresa con la gente de Radio Grupo García de León. Y pues la súper tremenda, o sea, Jorge Ramón Ibarra, Pepe Martín Obeso, Charlie Munguía, después Chava Hernández. Y yo los escuchaba y decía, wow, pues eran los del momento. Ajá. ¿No? Los del pegue, ¿no? Y más atrás escuchaba también muchísimo La Hora de las Secretarias. ¿No? Ah, te acuerdas de ese programa? No, no me acuerdo. Con Blanca Bonilla, que ahora está en La Z, así es. Era un programa como que la hora de la comida, donde las señoras... Ajá. Están haciendo la comida y ella estaba escuchando y daba tips, pues de cocina. Yo lo escuchaba porque mi mamá lo escuchaba. Ajá.
Y fíjate que Blanca Bonilla fue mi compañera de trabajo. Puro barrio también. Puro barrio. Sí, entonces, haz de cuenta que desde ahí yo dije, me gusta. Me acuerdo que yo entré a una prepa donde ya estaba como que definida estudiar eso, ¿no? Ajá. Que es en el COBACH 1, ¿no? Estaba el área de comunicación y dije, yo quiero, yo ya, por ahí es, ¿no? O sea, y me empezó a gustar la carrera. Estaba, me acuerdo, como que entre el periodismo y entre como que la radio. Andábamos en eso, ¿no? Y digo yo, pues bueno, nos fuimos con la radio, ¿no? Con la radio, ¿no? La producción vino después. Sí, sí. Eso sí ya vino después. ¿Qué te llevó a decidirte por la radio? ¿Por lo que ya traías escuchando a la gente esta que me comentas? ¿O porque dijiste, pues me voy a meter un volado y ganó la radio? No, fíjate que siempre que escuchan mi voz, siempre me decían, oye, tienes el tono, ¿no? ¿Y sabes quién fue? Yo creo que a mí no me han dicho porque no me han escuchado. Los invito para que compartan la sí, transmisión. Sí, ¿verdad? Para que escuchen su voz, sí, para que escuchen su voz. Pero fíjate que todo fue eso, y va a sonar chistoso y lo he contado, y de hecho el domingo lo estaba contando ahí en mi reunión de mis amistades porque fue mi cumpleaños. Ah, muchas felicidades. Sí, tenía que decirlo. Ahorita va a sonar la banda aquí, sí. Y estaba diciéndoles que gracias a una operación de las anginas, ajá, mi timbre de voz cambió, muy pequeña. Me dañaron un poquito una de las cuerdas vocales y yo hablaba así de niña. O sea, tenía una voz de adulto muy grave. Ajá. Me llevaron al doctor y me dijeron, pues, oye, pues mi hija está muy niña, ¿para qué hable así? Ajá. Y pues pasó eso, ¿no? Entonces, gracias al doctor que... gracias al doctor. No habrá chance. Que haga una mejoría, ¿no? Y bueno, haz de cuenta que siempre me decían, ¿no? O me escuchaban por teléfono, oye, Claudia, qué bonita voz tienes. Ah, gracias, gracias. Y entonces... No tanto por la voz. Yo creo que antes la radio sí se dirigía mucho de la voz. Hoy no. Hoy ya es como que sepas hablar a una cámara o sepas hablar a no sé, fluido, que no le tengas miedo, un micrófono. Pero antes sí era una voz. Las voces eran unas voces institucionales impresionantes, ¿no? Y yo decía, pues tengo la voz, pero a mí me daba mucho miedo. Ajá. Era temerosa. ¿A qué? Pues, a estar frente al micro. A estar frente al micrófono. De hecho, amistades que tengo yo de la secundaria, de la prepa, que me he encontrado en mi andar, uh-huh, me dicen, ¿qué? ¿Te dedicas a eso? ¿Sí? Si tú no hablabas, pues no sé, me destaparon la cañería, no sé qué pasó, pero me solté hablando. Uh-huh. Y así fue, fíjate. O sea, fue como que la gente me decía, oye, tiene buena voz. Ajá. Uh-huh. Y tienes carisma, me decía. Uh-huh. O sea, tienes eso, ¿no? Entonces, pues así inició y haz de cuenta que yo termino la preparatoria y eso yo no te lo platiqué. Pero termino la preparatoria y yo me voy a la Ciudad de México. Ajá. Gané un concurso de ahí de literatura. Y, a ver, ay. ¿Qué andas haciendo por la parte de literatura si andabas estudiando comunicación? Mira, pues es que te dan literatura en las áreas de comunicación. Pero ahí, como para ganar un concurso, ¿sí? Sí, haz de cuenta. Entonces... fui a México, me voy de vacaciones a México, ¿no? Y fíjate que ahí estuve un rato en México y por azares del destino de la vida, el papá de una amiga con la que estuve allá mucho tiempo trabajaba para una disquera, para Universal Music. Ay, no, pues man, ahí... Amistades que te cargan. No, pero el señor, o sea, era chofer, o sea, no tenía un puestazo. Resulta que, como mi amiga había reprobado materias, yo me quedaba sola en el departamento y el señor como decía, vente para que veas a los artistas, ándale. Y yo, imagínate, 17 años. Ajá. Entonces, yo así como que, ay, no, pues me voy, ¿no? Pero yo siempre bien portada, ¿no? Una Yuri, miraba a las flans, miraba yo así, ay, ¿no? Y pues en aquellos tiempos, ¿qué celular, no? No había chance de, hey, la selfie, ¿no? Pues era... ¿Dónde conseguías una cámara en ese momento? Sí. Lo más práctico era un autógrafo y ni así lo hacía, ¿no? Entonces, pasó el tiempo y me convertí en la office boy, pasó el tiempo y me convertí en la bien y viene, ven para acá, hazle así, hazle acá. ¿De qué? ¿De Universal Music? De Universal Music. Ándale. Y terminé con un trabajo de promotora artística. Okay. Ahí trabajando en México.
Entonces ya nos encargábamos de todo lo que era radio, de la prensa escrita, de la coordinación que había que llevar para los artistas para todos los días. Uh-huh. Pues me quedé como unos 2 años y medio ahí, entonces, pero yo siempre traía eso. Y luego iba a las cabinas impresionantes de México. Decía yo, ¿cuándo? No como este estudio, ¿no? No. Está más perrón este. No, de hecho, sí, está súper mejor porque no tenían... Me copiaron de Universal. No tenían esos foquitos. No, ni ese logo, ni la madera, ni la pura madera buena. Entonces, no tenía eso. Me están siguiendo el rollo, no sé por qué. No tenía eso. Entonces, resulta que de ahí siempre decía yo, es que ¿cuándo va a llegar...? ¿Cuándo me voy a dar ese gusto? Porque sí era muy padre andar con los artistas, pero muy desgastante también. Estas ojeras que tú ves no son de gratis. Sí, ¿no? Entonces, yo dije, bueno, basta. Ajá. Me tengo que poner las pilas y tengo que hacer lo que yo quiero hacer. Ajá. Ya basta de diversión, ya basta de cotorreo. Ya, Ricky Martin. ¡Ay, compa! Ahorita le mandamos un WhatsApp si quieres. Órale. Sale. Entonces. No creo que conteste porque es de noche, ¿dónde está? ¿No? Es íntimo. Él saca canciones en la noche. Se inspira en la noche. Bueno. No, pues si contesta. Y luego con los hijos ahí, ya sabrás. No sé. Caso es que medí el tiempo. Ajá. Renuncié a la vida así de la farándula, que muchos decían, ¿cómo? Me di el tiempo y seguí mi sueño, ¿no? ¿Quién me lo dio? Fíjate que hoy cumple años, señor, quiero felicitarlo, el señor Eric Douglas. Saludos, señor, no tengo el gusto. Sí, pero es un gran productor y DJ, ahorita se encuentra él en Cananea, pero... estuvo en Hermosillo mucho trabajando para Máxima. Okay. Él fue el que me escuchó así por teléfono y me dijo, ¿sabes qué? Tú tienes toda la madera. Uh-huh. Si tú te vienes para acá... ¿A qué Obregón? No, en Hermosillo. En Hermosillo. En Hermosillo. Si tú te vienes para acá, yo te ayudo. Okay. Y haz de cuenta que así dije, es ahora o nunca, porque las oportunidades tú sabes muy bien que no hay que dejarlas ir. Y me fui. Dejé un buen trabajo, un buen sueldo, vivía cómodamente, vivía muy bien, y me fui con él. Me fui con él, estuve en Máxima, ya fue cuando inicié en el 2001. Inicié en el 2001 ya, hasta ayer. Hace poquito. Inicié ya y bueno, empezó toda la... La travesía. Luego, ¿mande? No, sí, adelante. Sí, luego regresamos estuvimos un tiempo ahí en Hermosillo, regresamos a Obregón y... Ahí te voy a tener en ese regreso a Obregón, porque me interesaría mucho, o no sé si a la gente también, a ver, conocer cómo fue ese acercamiento a los micrófonos. Sí, te dijo, vente, yo te ayudo, pero ándale, Claudia, ahí está el micro, llégale. ¿Así ¿Qué fue? Haces? No, fíjate que yo estuve en un programa con Jorge Barranco, que era un locutor, la estrella de ese momento. Ajá. Jorge Barranco tenía el turno estelar, de 1 a 3 de la tarde, y me dijo, vas a estar con él. Es un hombre que yo lo admiraba porque era un hombre serio, callado, pero cuando abría el micrófono era una bomba, así, ¿no? Sí. Si alguien lo conoce, no me va a dejar de mentir, ¿no? Entonces, él me instruyó, porque Eric me jaló. Sí, sí. Y ahí acomódate, pero como quien dice, él fue mi segundo brazo, ¿no? Te dijeron, ya entraste a la empresa, sí. A ver, mijita. Yo estaba con él y haz de cuenta, leía los saludos y todo, pero me fue como que soltando, ¿no? Ajá. Y la primera vez que estuve ya como quien dice sola, fue en una transmisión de control remoto. Y ahí sí fue así como que en shock, ¿no? O sea, ¿qué dijiste? Esta es la prueba de fuego. Dije, si la hago, ya. Si no, no sirvo para esto. Dije, de regreso Universal. Y el caso es que sí, nervios, sí ocultar muy bien los, es lo que me decían, sabes ocultar muy bien los nervios. Ajá. Pero me solté como si fuera 3 años, 5 años de experiencia y dijeron, no, tienes madera. O sea, tienes madera, tienes creatividad y eso ayuda muchísimo. Y esto va para toda la gente y todos los chicos que estén en esta onda de las comunicaciones, que se pueden hacer ahora tantas cosas. Ojalá en mis tiempos hubiera habido estos proyectos. No digo que no lo pueda hacer. Cuidado. Muchas gracias por haber venido. Adiós.
Se fue el internet. No, sino que la verdad es que, no, lo mío es la radio, no te preocupes. No, según yo, como te decía, los chicos de ahora a veces le tienen miedo, ¿no? Quieren entrar a las radios impresionantes y grandes. Y ahorita tienen esta manera de acercarse a la gente, ¿no? De iniciar con proyectos como estos. Y hubiera habido en mis tiempos esta facilidad de esto, pues hubiera sido algo fenomenal, ¿no? Tal vez me hubiera desplayado más, tal vez hubiera hecho, no sé, más cosas, pero bueno, me tocó lo que me tocó, ¿no? Y lo he disfrutado, ¿no? Gracias a Dios, pues es, al final de cuentas todo eso es un aprendizaje, ¿no? Sí, tuviste así que haber es. Pasado ciertos sí, momentos como es. Para poder enrolarte. Ajá. ¿Qué pasa cuando te vienes de Hermosillo a Obregón? Fíjate que todo estaba muy bonito y recibí un golpe bajo porque según yo venía un proyecto. Y creo que ayer estuvo aquí uno de los locutores, creo, creo que estuvo aquí ayer, sí, ayer estuvo aquí, ya vi, sí, y era un trío de hombres que habían elegido para ese proyecto, Ángel Sánchez, Iván Miranda y Cano Costa. Descanse en paz, Iván Miranda hace años falleció, él estaba en Navojoa. Y Cano Costa, pues, es una de las voces ahorita importantes de Máxima, ¿no? Y de otras estaciones de radio a nivel nacional, a nivel cadena nacional. Y Ángel, entonces yo llego así como que, sí, yo voy a entrar. Y no, que queremos hombres. Y yo, ah, bueno, habrá que esperar, ¿no? Ajá. Y sí esperé, y sigo esperando. A la fecha. Sí, no, y hasta sigo esperando. ¿Qué? ¿No? 8 de la noche. Sí, son las 7. 8. Sí, sí, sigo esperando. Sabe, no, pero mira, yo dije, aquí no es, nos vamos a otro lado. Pero ya no esperes, aquí quédate sentada. Sí, sí, ¿verdad? ¿No? Sí. Entonces, me fui a trabajar a noticias. Siempre me decían que tenía voz para las noticias. Ahora, otra vez el periodismo se asomó. El periodismo se asomó ahí, entonces me decían, tienes así como que voz, así. Da una noticia de periodismo. Ay. Muchos baches en KGM. Sí, no, iba a ser al contrario. 300 y mataron a... No. Nos quedamos con los baches. No, los baches, me acuerdo. Siempre me decían que era buena para eso, pero a mí no. Nunca me llamaba la atención, me llamaba la atención el relajo, como que el contacto con la gente. También informar, pero de otra manera, un poco más amena, más blanca, más divertida, ¿no? El caso es que entro ahí a Noticias y sí, compartí un poco de tiempo ahí en Radio Alegría en aquellos tiempos, luego fue Tribuna y ahorita ya no existe, ¿no? Ya no existe, ¿no? Pero ahí, mi carta de recomendación dice ahí que está. Salí de ahí, ahí dice, yo le creo, ¿no? Y el caso es que de ahí brincamos a Radio Grupo García León. Ahí estuve. ¿En qué estación? 2 años. Fíjate que anduve en todas. Fui la voz de una radio que se llama Radio Mujer en su tiempo, que ahora es la mía. O sea, cambiaron mucho las frecuencias y todo. Y pues bueno, ahí andaba que la OX, que la Super Tremenda, que la Qué Buena, que ahí andaba de todos lados, ¿no? Pero no estaba como locutora. Era operadora de cabina. Y yo siempre como que esperando mi empuje y no. No fue mi momento. Y creo que todavía no lo ha sido. No fue mi momento, pero yo nunca me bajé la guardia. Es lo que te digo, yo nunca dije, porque hay mucha gente que dice, no, ya para qué. O sea, o esto no me va a dejar de comer, esto no me va a dar para comer, o no, me voy. Ajá. Dije, no, ¿por qué? Fue cuando empecé. ¿Le hablaste a Ricky Martin? Le dije, Ricky, ¿me da chamba? No, andaba en otros rollos, ya andaba, se andaba definiendo un poquito ahí él, ya andaba con pues sus rollos. Con razón andaba ocupado. No, muy ocupado. No. Sí. No, entonces fue cuando dije, tengo que hacer algo yo. Ajá. O sea, yo me tengo que preparar y hacer otras cosas diferentes, ¿no? A mí siempre me llamó la atención la producción. Okay. Producir, no tanto musicalmente, producir publicidad, comerciales, spots, jingles, todo eso, ¿no? Y dije, pues voy a entrar, me voy a empapar en eso. En aquellos entonces, chiquitos, chiquillas, no existía YouTube. Tenía hablo de que tenías que estudiar. Yo me acuerdo que descargué un blog así de un tutorial, que ahora eran los tutoriales de ahora.
Era un libro completo para saber cómo producir. O sea, tener el software y luego aprender. Entonces agarraba el librito, este botoncito y le haces, órale. Ahora la tienen bien fácil, es lo que te digo, ¿no? Ahora, era un manual. Antes, ¿cómo ahora se son pone este? ¿Cómo le hago clic aquí? Y ya van a YouTube. Aquí le hacen, ¿no? O sea, hoy lo tienen muy fácil. Entonces yo descargué eso y fue cuando me empecé a empapar en la producción. Y empecé a hacer mis producciones de patitos, ruidosas, con ruido, con todo eso que se le llama la producción. Y fue cuando me empezó a gustar. Ya después me empecé a preparar un poquito más. Y pues hasta la fecha me dedico a eso. Eso es lo que me está dando de comer. La producción. Sí, la producción. Oye, pero la radio la amo, o sea. Pero sabemos que en el tema de la radio no solamente fue local. Sabemos que tu voz, más allá de traspasar fronteras con la radio, literal traspasó fronteras y que tuviste la oportunidad de trabajar en estaciones de radio de Estados Unidos. ¿Cómo se da ese acercamiento? ¿Cómo se da esa oportunidad para que tu voz se escuche en estaciones de allá? Fíjate que gracias a la producción y a ponerme a estudiar... ¿English? ¿You speak English? No, no. Ok, yo tampoco, nomás está calando. A ver si muy fregona la mujer, dígiselo. ¿Cuánta producción? Bueno, mira, fíjate que todo fue de la mano, porque si yo no hubiera aprendido un poquito de los softwares de la producción, yo no hubiera aprendido a tener lo que tengo hoy, que es mi propio estudio, ¿no? Ajá. Entonces, saber el manejo de los softwares, de cómo... En ese entonces... Fue el boom en el 2005, 2006 fue el boom del internet a todo lo que da. Y yo me acuerdo que antes transmitían radio vía por una plataforma que se llamaba Winamp. Ajá. Un streaming, ¿no? Sí. Y hacía radio, y el micrófono era el micrófono de PC. Sí. Así se oía bien, ¿no? Pero tú alucinabas. El manos libres, ¿no? Entonces, yo empecé a conocer ese ámbito y me invitan una radio de Tijuana online a participar. Y fue cuando empecé, caray, dije, esto está interesante. Después trabajé aquí en una radio de mi amigo Jaro, le mando un saludo, Power Mix FM, estuve en esa radio, junto con Oscar López, ahí también estuvo el Oscar, sí, el DJ, saludos. Y entonces estábamos nosotros tres, y ahí también fue como que el fogueo, ¿no? Fue un fogueo más o menos, ¿no? Y de ahí llega esa propuesta de brincar el charco, de irnos a Estados Unidos, de trabajar en Estados Unidos. Y es cuando llega la oportunidad de trabajar en radios de Estados Unidos, pues importantes, ¿no? En el ámbito grupero. Yo, la verdad es que siempre he querido trabajar como el pop, pero nomás no. ¿Cómo que me lanzan? ¡Se me da lo grupero! A lo mejor es el tono de natural de los sonorenses, ¿no? Sí, lo que pasa es que cuando ellos me contactan a mí, era lo que estaban buscando. Ajá. Locutoras que estuvieran en el norte del país, de México. Ajá. Y que tuviéramos ese acento, ¿no? Así, no muy marcado, pero algo natural. Y es lo que busca, el golpeadito. Obviamente sí, ya tenías que hacerlo un poquito más cuando estabas en la radio. ¿Qué tal? ¿Cómo están los dones de la explosiva 940M? Ya haces un tono más, más acá, ¿no? Y cuando entrevistabas a los artistas igual y todo, ¿no? Pero sí, fue una etapa muy bonita porque duró 10 años esa etapa, del 2010, bueno, casi 10 años al 2019. Y bueno, yo agradezco a la gente que se enfocó en mí para escogerme en ¿Cuántas eso. ¿Cuántas estaciones recorriste y de qué lugares? ¿Te acuerdas? Sí, estuve en Kentucky. ¿Kentucky Fry? Kentucky Fry. Le vamos a mandar la factura. No. Kentucky, estuve en Louisville, Kentucky. Estuve en una radio también de Ohio. Estuve en una radio de Indiana. Y haz de cuenta que la radio de Kentucky fue una etapa, ¿no? Duré como primero los 2-3 años y la volvieron FM. Y en ese cambio, pues yo terminé con el dueño que en ese momento era. Me voy a las otras radios y me vuelven a jalar otra vez
¿Terminaste contrato? Sí, terminé un contrato, me vuelven a jalar en el 2015, mientras anduve en Ohio y en Indiana en todos esos años. ¿Andabas en Ohio? ¿Eh? ¿Andabas en Ohio? Andaba en Ohio. Fíjate que lo curioso es que si la gente sabe más o menos cómo está el mapa, el mapa haz de cuenta que está Kentucky, Indiana y Ohio. O sea, es como un triángulo, ¿no? En esos tres condados estuve ahí. Y regreso el 2015 a la primera radio que tuve la oportunidad en Kentucky y termino hasta el 2019 que llega la pandemia y pues nos dan las gracias. ¿Cómo no? Con todo gusto. Con todo gusto, le digo. Esta pandemia que la verdad nos ha golpeado muchísimo en el aspecto de las comunicaciones, ¿no? Porque principalmente las radios, porque pues si los negocios no estaban abiertos, pues ¿qué vende la radio, no? La radio vive de la publicidad. Sí, definitivamente. Sí, así es. Déjame saludar a la gente que nos está viendo. Nieblas Portillo desde San Diego, California. Miriam Aguilar de Estados Unidos también. Liz García dice, excelente amiga, eres una persona muy exitosa. Ay, gracias amiga. Está en Nogales, ella le manda un abrazo. Saludos hasta Nogales. Carlos Flores Jr., aplausos. Ay, Lucía Muro nos está viendo desde Guadalajara. Luis Morales Mallorquín de la hermana República de Villajuárez, saludos. Gracias. Mías Raúl, regresa a la Ciudad de México, Clau, dice. Ah, mira. Patricia Weevils, no sé si así se pronuncia. Sí. Hola, mi Claudia Valle, excelente locutora. ¿Ella dónde está? Ella fíjate que me conoció cuando estuve en una radio de Indiana. Ah, ok. Ella es de por allá de Indiana. Fíjate, gente de allá es la gente que me sigue todavía, sigue los muchas pasos. Muchas gracias. Muchas gracias, de verdad. Sonia, y sigan a mi compañero también aquí, síganlo a él. Sonia Osuna desde Villajuárez, saludos. Nubia Corona Gocovachi, la mejor en su trabajo. Gracias, Nubia. Zaida Reyes, excelente locutora. Zayda. Felicidades. Claudia, Brenda Lisset desde la hermana República de Altos de Jecopaco, saludos. Saludos a Brenda. Elizabeth Medina Ayala, persigue sus sueños, la Clau. Alex Domínguez desde Villajuárez, saludos. Patricia, excelente locutora. Heriberto Aldaz desde Ciudad Juárez, Chihuahua, saludos. Dina EBS, la mejor. Gracias. Patricia Weavers, aquí nos dice desde Indiana. E Iván Soto, creo que él está en Colorado. Muchísimas gracias. Muchísimas a todas gracias, las que se han estado comunicando. Los invitamos para que nos hagan el favor de compartir la transmisión. Sí. Den like a Omar Nieblas Blog. También muchísimas gracias a los Álamos Café y a Botas San Judas Tadeo por estar siempre con nosotros en estas charlas. Oye, se acaban las oportunidades, entre comillas, por este tema de la pandemia. Ajá. Regresas a Ciudad Obregón, regresas a una radio, me comentas, o ya regresas como locutora independiente. Como una locutora independiente. Fíjate que nos pega la pandemia y mucha gente me decía, bueno, si ya le sabes el teje y maneje, ¿qué te cuesta o qué te falta para lanzar tu proyecto, ¿no? Ajá. Y fueron muchas las porras de muchas personas cuando iniciamos ese proyecto de Open Music Radio. Y me lancé al ruedo en tener mi propia radio, hacer lo que yo quería, ahora sí, ¿no? El rock. Síganla, es grupera totalmente, sí, no tiene que ver con el pop. Entonces, empecé, pero más música, haz de cuenta que el concepto era más noventero, ¿no? Uh-huh. La música noventera, sí, una que otra por ahí salía de las actuales, pero mi auditorio era más de esas edades, ¿no? 90, ochenteras, 2000. Tenía pues ahí algunas secciones de ochenteras en inglés, español y así. Pero sí, comienzo este proyecto y no fue nada fácil. Es lo que te iba a preguntar, ¿qué fue la? Tú sabes que no es nada fácil. Con las que te enfrentaste para poder primero cristalizarlo. O sea, ahorita, por ejemplo, pues ustedes están viendo que estamos aquí parados. Sentados. ¿Era soy alta, pero no tal. Pero siempre hay una historia detrás de cuál fue esa historia para que tú te animaras a tener ese proyecto. ¿Cuáles fueron las dificultades a las que te enfrentaste? Bastantes, porque yo no soy buena vendiendo. Es muy difícil. Se solicitan vendedores aquí. Dejen sus comentarios aquí, con todo gusto los contactamos. La verdad es que mucha gente piensa que porque uno sabe hablar, ya sabes vender. Ajá. Sabes que también me pasó algo muy chistoso, porque creen que porque uno sabe hablar
en las reuniones y así, en los eventos que iba, me decía, hey, Claudia, cuéntate un chiste. Y yo, si no soy comediante, no, no. Saludos, Fito, ¿no? No, 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 zapatero su zapato. Sí, yo sí, no soy, yo no soy comediante, pero decía, es que como eres muy simpática, pero eso qué tiene que ver, o sea, soy pésima para retener los chistes, no me acuerdo, ¿no? Que cuente un chiste, sí. A ver, dejen comentarios, a ver si quieren que cuente un chiste. Ver, si, a ver, y no lo voy a poder, no lo voy a poder decir, no, me, yo soy de las que estoy leyendo el chiste y, y me suelto, no lo termino. Okay. De hecho, en mi programa tenía mis secciones, ahorita te contesto lo que me preguntaste, tenía mis secciones, era lunes de sonreír, martes de arrimartes. ¿De arrimarte? Arrimartes. Arrimartes. Miércoles de quebradera por quiebre de semana. Ajá. Jueves de antojadera. ¿Qué se te antoja un jueves? Ah, jueves. Hoy se nos antoja estar aquí. Sí. Claro. Muy buen antojo. Muy buen antojo, ¿eh? Y viernes de todo se vale. Todo se vale el viernes. Es cierto, porque el viernes no es de que todo te vale, ¿no? Yo en estas fechas es lo que hay. Lo que hay, ¿no? Lo que hay. Sábado de relajo y domingo resurrección, ¿no? Sí. Bueno, pero volviendo a tu pregunta, fíjate que las dificultades fueron esas, el vender. O sea, no era tan fácil. Luego en pandemia, ¿cómo le haces, manito? No, es muy difícil llegar y decir, tengo este proyecto y que me dijeran, ah, es que es online. Te voy a platicar una anécdota que a mí me sucedió. No me la pidieron, pero yo se la voy a contar. A ver. Cuando yo estaba tratando de hacer lo mismo que tú, el tratar de vender, a lo primero que yo me enfrenté fue que me dijeron, estamos en pandemia, lo primero que quitamos es el tema de la publicidad. Actualmente la facilidad que tienen las redes sociales es que cualquier persona la puede abrir y está subiendo sus productos. Claro. Aunque no le da la difusión quizás correcta, pero tiene esa facilidad, entonces se ahorraban ese dinero. Fue lo la primera barrera que me dijeron. Ya tengo mi red social, yo la manejo y lo que te puedo invertir, ¿no? Mejor por acá. Ajá. Y creo que va muy similar con los tuyos. Sí, sí, es que ese fue el freno, ¿no? Hubo compañías, no las voy a mencionar, pero compañías grandes, empresas grandes que creyeron en mí. Una que está allá, que contratan por la carretera internacional a mucha gente del sur, de la cervecería, ¿eh? ¿Sí? Constellation. Ahí te va a mandar la factura. Dilo, la gana. Y hubo empresas de aquí locales, ¿no? El que vendía pollos, el que vendía mariscos, joyerías, que de repente... Y yo les decía, o sea... la radio es una plataforma para abrirte un poco más. Las redes sociales te pueden, claro que pueden, pero en mi caso, por ejemplo, tú que vendes joyería y puedes mandar joyería a todos lados de la República Mexicana, a mí no nomás me escuchan en Obregón. No, no. Me están escuchando por todos lados. Y tu joyería, porque era una chava de Taxco, de Guerrero. Tu joyería, o sea, se va a expandir por todos lados. Es que esa era la gran diferencia. Esa es la gran diferencia y muchos no lo saben. Que es la magia que hace el internet, que no solamente te enfocas localmente, sino que puede tu negocio expandirse. Están escuchando. Es que la prueba está en los mensajes, pues estamos leyendo ahorita. De Indiana. De San Diego. De San Diego, de otros lados. Nogales. Así es. Nos están viendo y por ahí, gracias al internet, pues en nuestro caso hemos tenido la oportunidad de platicar con gente de Guatemala, de Colombia, en otros países, pues de República Dominicana. Y como tú lo dices, es la ventaja del internet. Es pues, la ventaja que quizás, del internet. No estoy diciendo con esto que la radio no es buena. Claro, buenísima. Es muy buena, sin embargo, es un nicho o un rango más corto el más que abarca. Corto. Así es. Y lo que te da ahorita el internet es eso, ¿no? De expandirte, ¿no? Si tú tienes un negocio de zapatos, pues puedes mandar los zapatos a donde sea. Si tú eres fabricante de bolsas o de joyería, hay gente que le encanta hacer joyería artesanal, joyería, por ejemplo, hay gente que trabaja muy bien el material como es el palo fierro, que puedas expandirte y se cierran. Hay gente que les da miedo. Entonces, yo los invito de verdad a que no tengan miedo en ese aspecto, que se vengan aquí con mi amigo Omar y que puedan entrarle a este proyecto y expandirse más su negocio, ¿no? Háganle caso. La verdad que sí. Oye, sí. Una situación fue esa, la de vender. Vender, que es otra. Complicado. Ay, pues fíjate el lugar a lo mejor en donde ibas a poner tu estudio. No. No, mira, el donde yo trabajo es bien cómodo. Sí. Yo también. Sí, súper cómodo. Fíjate que es un espacio, es mi rincón de
sorpresas, ilusiones y todo más donde trabajo y donde tengo mi estudio. Y no fue complicado eso porque yo digo que fue más lo de las ventas. El que no creyeran en un proyecto por internet y que me tocó lo difícil de la pandemia. Ajá. Entonces, eso fue lo complicado. Audiencia había, gracias a Dios. Principalmente porque la gente se llevaba encerrada y decía, pues, escucho pues sí. lo que no. Sí, lo que venga, ¿no? Entonces, el programa era de 8 a 10 de la mañana, muy temprano, decían muchos, le decía, pues sí, pero ay, que madruga, Dios le ayuda, ¿verdad? Sí, ¿no? Y se tomó una taza de café. Sí, se tomaba la tacita de café. Y sabes que de ahí nació algo que te comentaba. Nació, aparte de ser todo el proyecto, porque yo me aventé edición de fotos, yo no le pagué a nadie. Yo me aventé, gracias a todas las aplicaciones, ¿no? Edición de fotos, publicidad, que la imagen de la radio, rentar un espacio en radio, todo, ¿no? El saber producir y que salga al aire, como todo este proyecto de Omar Blog, ¿no? Que se necesita un pesito y otro pesito para completar todo lo que se hace bonito, lo que ustedes ven. Entonces, era comprar buen micrófonos, comprar buenos equipos, comprar buenas computadoras para que todo saliera perfecto, ¿no? Que es la gente que la gente no sabe, ¿no? Entonces, era eso y principalmente eso del golpe de la pandemia. Yo creo que fue complicado para mí. Pero de ahí nació, como te comentaba, siempre me ha gustado la onda del doblaje. Ok. Ahí te va, ¿no? Siempre como que he tenido facilidad de hacer eso del doblaje. Y nacieron unos personajes. Ajá. Que hace muchos años, y no me lo van a dejar mentir ahí, Patricia y todos los que escuchaban ahí el programa en Indianápolis, en Indiana, tenía unos personajes llamados Lito y Lita. Lito y Lita. Y también en aquel entonces también salía un niño, Ricardo, que es mi hijo, y estaba chiquitito. Ahorita ya tiene 13 años, le mando un saludito a mi hijo. Saludos, Ricardo. No, y mi hijo tiene un vocerrón ahorita. Le encanta la radio, o sea. Igual que yo. Sí, tiene un vocerrón. Creo que te gana. ¡Ah, no, no! Y te tiene 13 años. Se está yendo el internet, no sé por qué. Bueno, el caso es que nació también eso. O sea, ajá, se me da como que. Y hay gente que ya me ventaneé, van a decir, ¿a poco tú haces las voces? Hay gente que no sabía y no sabía que yo hago las voces de esos personajes. Vamos, ¿no?, a hacer de cuenta que estás en tu programa. Ahorita nos dice, a ver, primero. No, en la silla, no. Es que los locutores no nos ven, es lo padre. Sí, definitivamente. No nos ven, ¿no? Eso está muy curado, nada más es soltar. Sí, soltarse, exactamente. A ver, primero dinos cómo se llama tu proyecto y haz de cuenta que vas a entrar al aire. Al aire, sí. Ok. Pues, ¿lo hago como la locución así? Sí, normal. Todo es normal. Haz de cuenta que estás presentando a Omar Nieblas. ok. Sí, bueno, pues bienvenidos. Estamos aquí contentos en Open Music, llegando y presentando este programa maravilloso para todos ustedes, Omar Blog. Qué bárbaro, ¿cómo estás? Pero vamos a tener invitados, así es, Omar. Vamos a tener invitados. Fíjate. Y vienen con nosotros unos niños que son tremendos, ¿eh? No los vas a poder aguantar, pero son tremendos. Ni modo, aquí los y ellos son aguantamos. Lito y Lita. ¡Aplausos para ellos! ¿Qué onda, vato? ¿Cómo andas? Acá. Pedo, güey. ¿Ah? Sí, soy bravo. Saludos para toda la raza. Vengo bajando del rancho ahorita. ¿De cuál rancho? Aquí por el lado de Fundición. Ah, allá. Ah, para acá. Pa no allá. Sé, no, por eso me salieron de la escuela. Ah, güey. Cálmate, güey, cálmate. Pues, ya, güey. Y aquí viene mi hermana, Lalita, mi mamá me dijo que Lalita era mi hermana, pero somos vecinos, bueno, somos hermanos de sangre. Ajá. ¿Entendiste, vato? Sí, te lo explico. Sí. No. Ah, bueno. Lalita, saluda, Lalita. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Estás guapo? Gracias. Ay, qué estoy casado. No importa. ¿Oíste? O sea, el que yo te diga que estás guapo no importa. No importa. Yo no te estoy diciendo que quiero contigo. Yo tengo novio. Está bien, pues no te enojes. Yo tengo novio. No te enojes. Saludos a mi perro Gonzo. Bueno, niños, de verdad que son tremendos ustedes. ¡Me dejan en vergüenza!
Oye, ¿y estos personajes los encontramos en tu plataforma? Sí, ahí andan. Sí, sí, hay unos dibujos ahí, sí, hay unos dibujitos ahí. Dice Lito que parece como drogado, pero pues así lo dibujaron. Sí, está medio piratón el Lito, pero, ¿no? Sí, rifa, controla, morro. Qué barrio. Cuidado. Qué barrio. De la Picamosco. ¿Y esa dónde está? Allá atrás del ¿cómo se llama? El estadio que están haciendo el peje ahí. Ay, el que está renovando, Soros. El doñito. Tomás Soros. Ese. Todo aprende la vida. Pues tú, que no te explicas. Lito. Oye, es un poco agresivo. Eso, sí, es muy intenso. Lo que deja la pandemia. Lo que deja la pandemia. Y esos personajes me acompañan en el programa y pues... Encantada de hacer eso, ¿no? Es una forma diferente de llegarle al público, ¿no? Sí. Y la verdad, yo los metía los viernes y querían que todos los días, pero tú sabes que los proyectos... lo que engolosina mucho termina así como que embarrándote de más, ¿no? Sí. O sea, lo que endulza te embarra de más, entonces... Tenía que decir, no, es que, pero hazlo todos los días, invítalos todos los días. Dicen por ahí que lo poco agrada y lo mucho enfada. Sí, ¿no? Entonces hay que llevar las cosas como son. Y como el viernes era, pues ya fin de semana, sí, pues venían ellos, ¿no? Y ellos entraron en radios de allá de Estados Unidos, o sea, son conocidos allá. ¿No? O sea, son conocidos allá. Yo los metí en mi proyecto y la gente, ahora sí, gente local, fue la que empezó a conocer el proyecto este, con los personajes. Órale, qué bien. Oye, perdón si te gritó, Lito, es que Ilita de a todo le tira el perro. Me ha gritado más feo. Oye, Lita le tira todo. Ah, no, perdón. Oh, ok. Total, que nos damos una, pues. A lo que se mueva. Sí, no, esa Lita es tremenda, coquetona. Oye, ay, no. Ya casi para terminar. ¿Ya? Te vamos. Ya. Pues llegué tarde. Sí, pues, no. Llegamos tarde. ¿No? Vamos a hacer una dinámica, okay. Juego de palabras. Yo te voy a decir una palabra y tú me contestas lo primero que se te venga a la mente. Ay, Dios, tengo una mente muy... No, ni modo. Ay, sí, suelta lo que no. Se te venga a la mente. Dale. Ok, va. Comunicación. Amor. Periodismo, que lo mencionaste. Ilusión. Universal Music. Gratitud. Gratitud. Radio. Triple amor. Estados Unidos. Progreso. Nadie es profeta en su tierra. Así es. Y aún así, espero ese poquito de esperanza, ¿no? Que algún día pueda estar aquí, a lo mejor en una radio local, pero no me quejo, ¿eh? No se pierdan próximamente, ¿verdad? Ah, ya está corriendo el hámster aquí. Hace rato. Le mencionaste a la gente que deberían de cumplir sus sueños. Yo siempre les hago esta pregunta a las personas ya al final, casi al final de la charla. Ajá. ¿Qué otra cosa les dirías a esos jóvenes, a esas personas que no tan jóvenes, que uh-huh. tienen un sueño, quizás no en la parte de comunicación, no en la parte de periodismo, pero un sueño. Una idea que tienen ahí guardada y que no se han animado a realizarla? Que le echen para adelante. Va a haber muchísimos baches, se van a encontrar por un montón de obstáculos, pero yo digo que hoy tenemos muchas herramientas para prepararnos, estudiar. Hay gente que dice, no, es que ya tengo edad y no puedo, no, ya estoy grande, no voy a terminar la universidad. No. La pandemia nos ha dejado eso. Uh-huh. Y nos hemos quedado con que podemos estudiar a distancia, trabajar a distancia, prepararnos, y yo creo que se van a topar con muchas cosas y muchos baches, pero aquí está una prueba de 20 años de lucha y seguimos adelante hasta donde me dure esta bochechita, ¿no? Pero... Que venga otro doctor y... Sí, que venga otro doctor y me... Y la componga, y me componga y me descomponga, ¿no? Pero sí, la verdad es que es difícil el camino, y tú lo sabes muy bien, ¿no? Es difícil el camino y yo les puedo decir que es una esperanza y una ilusión, y las ilusiones, ¿las matas tú o las haces realidad solamente tú? Y no hay más. Los sueños y las ilusiones, uno las maneja. Muy bien. Platícanos, sí. ¿Dónde te podemos encontrar?
En redes sociales, por test, programas. Por, sí, este, pues ahorita estamos en la cuestión de la producción. Ajá. Ahorita estamos haciendo producciones tanto locales, de fuera, y me faltó contar esa parte, ¿no? Échalo, le trabajo a muchas empresas de Bolivia, de Colombia, allá la gente. No te digo que no soy profeta en mi tierra. ¿Qué es lo que más te piden? Fíjate que lo que más me piden son institucionales. Una voz institucional, me piden la voz sensual. Vamos a ponerle una voz institucional, digo, ya se puso de pechito. Vamos a hacerle una voz institucional a ver. A Omar Niebla Blog. Perdón que les demos la espalda. Sí, perdón, perdón, vamos. Es free, es free, es free. Ándale, es gratis, sí. No va a pagar. Grábalo, grábalo, grábalo. Sí, vamos a grabar. Oiga, amor, Mariela, pon la grabadora ahí, por favor. Pon la grabadora. Ahí está, Omar Niebla Blog. Una voz institucional. Una voz institucional. Sí, ¿verdad? No voy a salir, ¿verdad? No, no, okay. No se va a ver. ¿Cómo qué quieres? ¿Una identificación? Una identificación del canal. Del canal, ok. Escucha en este momento Omar Nieblas Blog. Donde se encuentran historias que son de éxito. ¡Ah! ¡Ándale! ¡Ándale, saludos! Y me piden pues ese tipo de trabajos, ¿no? De todo, ¿no? De hecho, pues vendedora de todo, ¿no? Lo que se puede anunciar. Pero sí es más institucional y la sensual. ¿En qué partes del mundo? Comentas en de Bolivia. Colombia, Bolivia, en Honduras, en Nicaragua, Costa Rica, México también. Pero casi localmente no. Todos para y en Estados Unidos también. Sí. Entonces, lo que estamos trabajando ahorita, ¿no? De cualquiera, ¿no? También cantamos. A ver. Una Jenny. Canto el fiel de tu ventana. No, Jenny, no, Jenny. Digo, pues eres de grupera, ¿no? Pero ya se me olvidaron. No, una Ricky Martin. Una Ricky Martin. A ver si se anima y nos habla ahorita. Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Sí, mira, me puedes encontrar en todo como @Cleux. Esa es otra historia, un día vas a tener que volver a invitar claro para sí, platicarle de dónde viene el Cleux. Yo creo que en diciembre, okay, por ahí en fechas decembrinas, vamos a tener que hacer una segunda versión de diferentes programas o nos sí, vamos ¿verdad? A sentar a algunos de los invitados sí, y vamos padre. A echar relajo, a sí. ver quién se anima, a ver quién quiere. A ver quién quiere, ¿con nuestro gorrito de Navidad? Con lo que quieras. Ah. Debe, puedes traer un gorro. Ah, bueno, no, va sí, a ser porque ahorita... Una edición especial del blog. El blog en el desmadre, la vamos a poner. El blog en el desmadre. Sí, digo, se me acaba de ocurrir. Y no sí, pasa nada. No pasa nada. Perfecto. Yo tampoco sé contar chistes como ya no, ¿verdad? Pues invitamos a Fito. Sí, sí. Tiene que estar Fito. Tiene que estar la Fito. La chaqueta. Saludos, claro que sí. Pues sigue en mis redes sociales, @Cleux en todo: Twitter, Instagram, Facebook, locutora Claudia Valle. Ahí me pueden encontrar y tengo una página que es Cleux Producciones también. Ajá. Cleux Producciones, ahí pueden encontrar mis demos y todos los trabajos que hemos hecho, que de imitaciones de canto y todos los trabajos ahí pueden escuchar. ¿Y para contratarte algún número de teléfono? 6441-273777. Llame ya. vamos a terminar de leer los saludos. Dice Alba Ramírez, hola, saludos mi Cleux, una excelente locutora y amiga. Ay, fíjate. Jennifer Chávez Monroy, saludos. Diana EBS, mujer que inspira a luchar por sus sueños, Cleux, locutora, #. Ay, gracias. Carlos Flores Jr., siempre un placer escuchar esa voz, ¿la mía o la de ella? Bueno, la de los dos. La de los dos. Sí, Adriana Portillo, saludos desde San Diego, dice Carlos Flores, chiste, pero con la voz de Lita. ¿Tienes un chiste con la voz de Lita? No sé. Pues cuenta uno. Cuenta uno. ¿Qué le dijo un Omar a otro Omar? No sé. Ve mi programa Omar Nieblas Blog. Vamos con los saludos. Vamos con los saludos. No sé contar chistes, entiéndanlo. Ay, Alberto Leiva, saludos desde Arizona. Saludos. Saludos Alberto. También, Alberto. Mías Raúl, saludos desde la CDMX. Saludos, Mías. Excelente Mías. Programa, Mías Raúl. Muchísimas gracias. Sí, gracias. Para que lo compartas ahí en la Ciudad sí, de México. Sí, sí. Tenemos buenos amigos. Ya hemos entrevistado a gente de la Ciudad de México. Ah, te excelente. Decía, Sonia Casillas es Sonia una de Casillas. Ellas. Sonia Casillas es la de Telmex. Ajá. Tu saldo se ha agotado. Tu saldo se ha agotado. El señor Gilberto Glés, por Gilberto ejemplo. Gilberto Glés, wow. Mario Filio. El que le da voz a Will Smith. En las...
Los doblajes. Los doblajes, sí. Uh-huh. Patricia Weaver, Lito y Lita, sí me acuerdo, dice, como no, con mucho gusto. Dice, Efren Sachs Rodríguez, saludos a mi gran talentosa amiga Claudia, un fuerte abrazo. Ay, mi querido Efren, saludos también. Gracias a por vernos. A toda la gente que está ahí, conocidos y no conocidos, pero ya nos conocemos. Te aprecio mucho, dice Efren Sachs. Ah, muchas gracias. A Carolina Rentería, saludos hasta Nogales. Saludos a tu audiencia de la hermana República de las Tranzas, los Temblores y el Smog. O sea, de la Ciudad de México, dice, mira, saludos. Raúl. Alma Díaz desde Navojoa, Lita y Lito, Ernesto Reyes Cruz desde Monterrey, uh-huh. Sonia Osuna desde Villajuárez, saludos, muy agradable y talentosa, Rosa María Rosa Vázquez Medina desde aquí, desde Ciudad Obregón. Déjame decirte rápidamente, claro. Nunca los que conocen los personajes me habían visto. No. Nunca. Exclusiva. Exclusiva. Omar Mialog, sí. Síganos viendo. Síganos viendo, va a haber exclusiva. Nunca. Haz de cuenta que era como que, te escuchamos, pero nunca te habíamos visto. ¿Y esa chola quién es? Esa chola, ¿no? Es mi chola interna, yo creo. Yo creo que sí, en algún momento. En algún momento, yo creo en mí. A lo mejor quería ser chola y no locutora. Quería ser chola y no locutora. Claudia, muchísimas gracias por haber aceptado la plática. Gracias, muchísimas gracias a todo tu equipo por contactarme. Ha sido un placer, de verdad, que conozcan que lo local también rifa y controla por fuera. Ay, me quedé con Lito, rifa y controla, ¿no? Rifa y controla por fuera también, y que llevamos el nombre muy en alto de Obregón, del estado de Sonora. Y a veces me dicen, es que, y de Villajuárez. Y a veces me dicen, ¿sabes qué, Claudia? Es que, pues, la verdad no pareces del norte, ¿no? Porque piensan que todos hablamos así, golpeado, sí, bien golpeado, ¿no? Bien golpeado. Sí lo tenemos, el acento, sí. Obviamente, pero hay que saber un poquito ahí modular, ¿no? Pero sí, la gente del sur piensa que todo el día hablamos así, ¿no? Que hablamos muy norteños, ¿no? Pero sí, la verdad es que ha sido un honor. Que me hayas invitado, y espero esa invitación navideña, ¿no? Claro, estaría muy padre. Sí, no sé si te lo creaste ahorita o ya lo traías. Es que realmente las ideas me surgen y las hago. Ajá. Y ahorita te puedo decir que sí, a lo mejor la mejoro de aquí a diciembre, o la empeoro o no la hago. Sí. Pero no me quedo con ellas, y creo que la gente y el mensaje que tú dabas a la gente ahorita, así a los muchachos, es lo peor que puede pasar es que te digan que no. Que no. Digo, o que sí. Okay, entonces, sí. Y para empezar, el no ya lo tienes. Así es. Entonces, hay que buscar ese caminito para que lo podamos lograr. Uh-huh. Digo, no soy quien para presumirles esto, uh-huh, poco mucho que se ha logrado, uh-huh, pero ella sí, y ella tiene mucha experiencia, tiene 20 años, y gracias a su esfuerzo ha llegado a traspasar fronteras. Así es, muchísimas gracias, y pues seguimos y vamos a seguir traspasando fronteras. Nos falta Europa, ¿qué te pasa? Sí, Europa. ¿Sí? Europa, Michoacán. Europa, Michoacán. Sí. Nos falta eso, y no, vas a ver que sí. No, muchísimas gracias, y saludos a toda la gente que se dio el tiempecito con su tacita de café. Les sí, dije, el pan, la conchita ahí, sí, la dona y todo. cero dietas. Ya vienen las fiestas, ya. ¿Oíste? Ya vienen las fiestas, ¿no? Pues muchísimas gracias nuevamente, Claudia. Gracias. Fue un gusto el haberte conocido, el haber escuchado tu historia de cómo se dio en los medios. Queremos agradecer a los Álamos Café, a Botas, claro, San Judas, sí, Tadeo, de Ciudad Obregón, Zona y Culiacán, Sinaloa, a ustedes que se dieron ese tiempo de vernos, de compartir esos mensajes. Ahora los invitamos para que compartan la transmisión. Así den es. Like a Omar Nieblas Blog para nosotros seguir contando historias que son de éxito. Muchísimas gracias, y nos vemos a la próxima. Que tengan muy buena tarde. Buenas noches.